Estoy muy contento por eso, sabíamos que enfrentábamos el equipo más grande de Venezuela. Gracias a Dios tuvimos un partido muy bueno, que jugamos muy ordenados, evitamos que ellos salieran de atrás también, que poco fútbol. Y bueno, gracias a Dios se nos dio y como vos dijiste, seguimos con la racha hasta el punto que esperemos continuar. Sí, no, ni que hablar, que sabíamos que era un partido donde no nos podíamos enloquecer, que teníamos que manejar la pelota y justamente evitar que ellos no jueguen, porque son muy buenos jugadores y más de mitad de cancha hacia adelante, tienen muy buenos delanteros también. Y bueno, me parece que hoy el orden táctico fue fundamental. Y sí, como tú dijiste, se trabajó bastante en la semana en eso, en ser ordenados y paciencia sobre todo. Y bueno, y gracias a Dios después lo pudimos cerrar con un gol y con 3 puntos. Sí, contento por eso, pero digo, sin duda sí fue un muy lindo gol. Pero bueno, lo más importante son los 3 puntos del equipo. Queremos luchar ahí el torneo, porque no ganarlo. Y sobre todo salir de la zona de descenso que nos teníamos preocupados. Sí, no, ni que hablar, pero en los últimos 5 partidos que habíamos tenido no habíamos generado chances tampoco, no habíamos tenido muchas chances de gol. Hoy tuve esa y bueno, gracias a Dios entró, pero bueno, estamos trabajando de a poco sin enloquecernos, porque a veces también por querer salir a buscar los partidos generamos espacios atrás y eso nos juega en contra también. Entonces de a poco vamos a ir mejorando en todo y llegando con más chances de gol. Sabemos que es un rival durísimo también, pero bueno, sabemos que tenemos que salir a jugarle allá de igual que el partido de hoy, sin enloquecernos. Sabemos que un equipo grande que también le regales espacio, le dé oportunidades, también te pueden crear mucho peligro y ganarte los partidos. Así que vamos a entrenar estos días que nos quedan y sacar un buen resultado allá también. Siempre ganarle a un grande es algo fabuloso, digo, y más que nada por el bienestar del equipo, digo que eso nos une más y nos da muchas ganas de seguir trabajando.